quinto mandamiento. El tesoro del mercader. Ragazzino, spostati un po' più là, per favore. Scusa, colpa mia. Non fa niente, padre. No, portami due caffè e pago io. Ok. Ecco il caffè. Sì, per lui. Grazie. Senti, purtroppo devo andare, un'altra cosa. È caduto dal ponte e si è rotto l'osso del collo. Incidente? Non lo so, la polizia scientifica sta facendo l'indagine. Salve, Eminencia. Bernd Stolberg de Múnich. Me desconcierta. ¿Qué hacemos aquí? Ayer por la tarde tenía una cita con el pobre señor Stolberg en mi despacho del Vaticano. Comprendo. Permítame que lo dude. Hace una semana el señor Stolberg me mandó este email. Si es cierto lo que pone aquí, sería un escándalo. Sí, es cierto. Lamentablemente, el señor Stolberg no podrá darnos más información al respecto. Dios se apiade de su alma. ¿Por qué me ha hecho venir? Me gustaría que aclarara este asunto. ¿En Múnich? Exactamente. Tiene buenas relaciones con las autoridades locales. Entiendo. ¿Quiere que llame a la comisaria Blanc y le pida un favor de su parte? De parte de la Iglesia. Muy bien, Eminencia. ¿Cuánto es el 25% de 60? Ni idea. Lisa, mañana tienes un examen de mates y calcular el porcentaje es importante. Pero la abuela dice que de pequeña tú también eras pésima con las mates y al final ha sido algo en la vida. Me lo ha preguntado y a los niños no hay que mentirles. Ya, mil gracias, mamá. Eres de gran ayuda. A ver, divide 60 entre 100, ¿vale? Y eso da... Oh, un momento. Vamos, ve. Pero lo habría solucionado. Sí, claro. Blanc. Comisaría Blanc. Soy Simón Castel. ¿La molesto? No, al contrario. ¿Qué pasa? Para variar, necesitaría su ayuda. Oh, ¿le importaría repetirlo? ¿Por qué? ¿Tiene interferencias en la línea? No, pero usted necesita mi ayuda. Eso sí que es una novedad. No, en serio. Un ciudadano alemán ha fallecido. Le mandaré los detalles por correo electrónico. Antes habrá que determinar la jurisdicción. ¿Por qué le interesa el caso? Sinceramente, eso prefiero contárselo personalmente. Bueno, hasta luego. Vía. Aquí torre de control, Charlie Foxtrot. Inicia aproximación visual por pista 501. Repito, 501. Cambio. Recibido, torre de control. Listo para aterrizar por pista 501. Gracias.
Bienvenido. Yo también me alegro de verla. He averiguado algunos datos de su difunto. Bernd Stolberg trabajaba aquí en Múnich, en el Museo de Historia. Era historiador. ¿Era historiador del museo? Eso concuerda. También he preguntado en la aerolínea. Tenía la reserva hecha con una tal Antonia Welz. Trabajaban en el mismo museo. La señora Welz regresó anoche a Múnich en el último vuelo. Eso es raro. ¿Pero ahora le toca a usted? ¿A qué viene tanto secretismo? Prefiero enseñárselo. Ajá. María con el niño Jesús y seis ángeles. Originalmente estaba colgado en el altar de Santa María de Novella en Florencia. Tiene más de 500 años. Es precioso. ¿Pero qué relación guarda con la víctima? Verá, en el siglo XVI se produjo un movimiento de renovación de la iglesia, la reforma. Martín Lutero y sus 95 tesis. Es su escultura general. Digamos que sí. Este movimiento de renovación tuvo un efecto secundario, lo que se conoce como los iconoclastas. Entonces hubo una destrucción sistemática de las obras de arte y las imágenes de Jesucristo. Cuadros como estos de aquí. Es incomprensible. ¿Y qué relación tiene Stolberg con todo esto? Hace unos días el cardenal Scarpia recibió este correo de su parte. Muy honorable cardenal secretario de Estado Scarpia, me dirijo a usted porque sé dónde se esconde el tesoro del mercader. Quisiera confiarlo a la Iglesia Católica. ¿El tesoro del mercader? Sí. Una leyenda cuenta que un mercader de Múnich consiguió rescatar en Lübeck algunos cuadros de la destrucción y llevarlos a Baviera. ¿Y cuánto valdrían esos cuadros hoy? Es incalculable. Pero más importante que su valor mundano es su significado histórico y religioso. Compruébelo usted misma. Si es que fuera cierto que existen realmente. Por eso estoy aquí. Anoche había convocado una reunión secreta en el Vaticano. De camino hacia ella, Stolberg perdió la vida. Seguro que ahora entiende por qué su muerte es más que sospechosa. Claro, pero sin tener pruebas de un delito de asesinato será difícil hacer indagaciones y esas pruebas solo se obtienen del cadáver. ¿Diga? Hola, Mari. Sí, soy yo. He terminado la autopsia. ¿Qué autopsia? La del cuerpo de Roma. En la documentación constas tú como la responsable del caso y que tiene prioridad máxima, ¿es correcto, no? Sí, por supuesto. ¿Qué has encontrado? Hematomas en los antebrazos. No son de la caída, sino lesiones defensivas. También marcas de estrangulación. ¿Y sospechas que es un homicidio? Exactamente. Muchas gracias. De nada. ¿Cómo lo ha hecho? Con el tiempo he aprendido cómo funcionan las cosas aquí. Sin muerto no hay caso. Pues parece que la relación entre el Vaticano y el Ministerio del Interior se ha estrechado. Algo más íntima sí que se ha vuelto. Dios mío, Bert asesinado. No puede ser. ¿Quién haría algo así? ¿Se conocían ustedes bien? Claro. Después de casi 8 años trabajando juntos, Bert, el señor Stolberg, era un historiador excelente y un compañero sumamente simpático, además. ¿Sabe qué hacía en Roma? Visitar una exposición en el Palazzo Colonia. Quería negociar a ver si se la podía traer a Múnich. Por favor. No, gracias. ¿Y Antonia Welz? ¿Por qué lo acompañó? Nuestra pedagoga del museo tenía vacaciones. Pero también estaba en Roma, junto con Stolberg. No lo entiendo. ¿Podría ser que su relación fuera más que laboral? No, es totalmente imposible. Bert era adicto al trabajo. Incluso aprovechaba sus vacaciones para investigar edificios históricos. No tenía tiempo para una mujer. Y además la señora Welz está casada y su marido también trabaja aquí como administrador del depósito. Esa es mi especialidad, la colección de estatuas. La Venus del Spook, ¿verdad? Sí, correcto. Veo que entiende. Dígame, ¿y el señor Stolberg tenía una especialidad? ¿El tesoro del mercader? ¿Por qué menciona esa vieja leyenda? Porque el señor Stolberg dijo que estaba sobre la pista de ese tesoro. ¿Ver, buscador de tesoros? ¿Qué idea tan absurda? La del fondo es su mesa. ¿Y ver cuándo...? Es decir, ¿cuándo ocurrió? Anoche, sobre las 8. Incomprensible. Si me hubiera acompañado. ¿A dónde? Estos 3 últimos días teníamos un simposio sobre historia no muy lejos de aquí, muy interesante. Le pedí que aplazara el viaje, pero quiso ir de todas formas. Comisaria Blanc, acérquese, por favor.
¿Cómo ha sabido la contraseña? Magia. Creía ser la única incapaz de acordarse. Este es el correo electrónico que recibió el cardenal secretario de Estado Scarpia. Dígame, ¿quién más trabaja aquí? El señor y la señora Bells. Como les decía, la señora Bells está de vacaciones, pero su marido está en la casa. Siempre de servicio. Hola, Thomas Bells. Hola. Vaya, qué agradable sorpresa. Una colega tan atractiva no se conoce todos los días. Ah, pues siento decepcionarle, aunque me halaga. Blank. ¿Policía? ¿Ha pasado algo? ¿Le importa dejarnos a solas? No hay problema. El señor Stolberg ha muerto. ¿Stolberg? Pero... si le vi ayer por la mañana, ¿están seguros? Me temo que sí. ¿Colaboraban ustedes en proyectos? Relativamente. Aunque oficialmente es mi superior. Era. Yo solo me encargo del inventario. Mi esposa colaboraba más con él en la preparación de exposiciones y esas cosas. Ya veo. ¿Y dónde está su esposa ahora? En casa. Ayer fue a Colonia a visitar a una amiga, pero estaba de vuelta por la noche. Se pelearon. Pues espero que se reconcilien pronto. Padre, ¿nos vamos? Rutas comerciales medievales. Es muy interesante. Sí, esas cosas eran la pasión de Stolberg. A mí, personalmente, no me dicen nada. Bueno, hasta la vista. Muchas gracias. Entre los objetos personales de Stolberg había una llave. Aquel es su piso. Creo que no nos hará falta. Mucho me temo que alguien se nos ha adelantado. ¿Padre? Oh, ¿qué haría yo sin usted? Construcciones históricas de Baviera. Barroco. Bonito mueble. Me alegro de que le guste. La vida en la Edad Media. El mercader en el siglo XVI. Eso encaja con nuestro tesoro. No hay notas. Se las habrá llevado el intruso. Llamaré a mi unidad. Hola, soy yo de nuevo. Necesitaría otro equipo aparte del museo. Fabricius Trasse 13 en el piso de Stolberg. Gracias. Barroco. Naturalmente. Incluso en aquella época las personas necesitaban escondrijos para sus objetos de valor. Écheme una mano. Al no existir las cajas de seguridad en los bancos, la gente se hacía construir compartimentos secretos en los muebles. El antecesor de la caja fuerte. ¿Qué es esto? Ni idea. Tiberio 21, Augusto 47, Nerón 667. Hay que llevarlo al laboratorio. Qué extraño. César 882, Tito 11. Emperadores romanos. Sí, todos vivieron en la antigüedad, mucho antes de la Reforma. Y las cifras no se corresponden con sus años de vida. ¿Y esto sabe qué podría ser? No, lo siento. Su desconocimiento me deja perplejo. Un montón de objetos raros, pero ninguna nota. Un trozo de madera podrida y la etiqueta de una botella de cerveza. Aunque podría ser parte de un pomposo baúl del siglo XVI, y este metal quizás sea la pieza de una charnela. ¿Qué será esto? ¿Un sello? Thank you.
sello de un mercader? Puede que este baúl pertenezca a restos de un transporte de tesoros artísticos. Y Stolberg fue recopilando todos estos objetos en su búsqueda del tesoro. Pero todo eso no nos da ningún indicio del asesino. Aún no, pero cuando descifremos las referencias, sabremos dónde estaba buscando. Y cuando sepamos eso, sabremos dónde se topó con su asesino. Hablaré con la compañera secreta de viajes de Stolberg, Antonia Belch. Bien. Yo mientras revisaré lo que tenemos, puede que descubra algo más. Mi marido me ha llamado. Es terrible. Por la tarde nos tomamos un café juntos. ¿Por qué motivo le acompañó a Roma, señora Belch? Una exposición. Me pidió que fuera a verla con él. ¿Y por qué volvió por la noche con tantas prisas? Puede que le suene cursi, pero echaba de menos a mi marido. Entiendo. ¿Y entonces por qué le mintió sobre el destino de su viaje? ¿Y no le dijo que era un viaje por trabajo? ¿Era un secreto que acompañaba a Stolberg? ¿Tenían una aventura, señora Belch? Tiene razón. Había algo entre nosotros. Pero no lo que está pensando. Bern llevaba tiempo cortejándome. ¿Lo sabía su marido? Thomas. Hace mucho que no se interesa por mí. En Roma queríamos hablar de nuestro futuro. Pero como no regresó aquella tarde, pensé que habría cambiado de idea. ¿Y por eso volvió a Alemania? Puede que no lo entienda. Pero aquello me hizo dudar a mí también. Pensé que tal vez Thomas se merecía otra oportunidad. ¿Le comentó Stolberg a dónde quería ir? Me dijo que salía a pasear. Por favor, no se lo cuente a mi marido. No se lo puedo prometer, señora Belch, pero gracias por su ayuda. Bonita casa. ¿Tanto se gana en un museo? Thomas adora las antigüedades. Tiene contactos y obtiene las piezas a buen precio. Muy bien. Adiós. Y ahora partido entre 100. ¿Por 10? Hola. ¿Estás segura? Presta atención. Hola, mamá. Hola. El padre Simón me ayuda con las mates. Vaya. ¿Y vais bien? Sí, bueno, nadie nace enseñado. Veamos otra vez. Dividido entre 100, multiplicado por 10. Bien, sigue contando que vuelvo enseguida. ¿Y? ¿Le apetece? Gracias. ¿Qué tal ha ido con la señora Belch? Al parecer tenía una relación semiplatónica con Stolberg. ¿Por qué al parecer? Salud. No creo que esta clase de mujeres se interesen por historiadores timoratos. Todos nos sentimos tentados alguna vez. Puede que la promesa de matrimonio pesara más. Sí, pero si hubiera visto a esa mujer, tendría otra opinión. Ya estoy. ¿Y qué te ha dado? Oh, seguro que está bien. Qué asco de porcentajes. ¿Podremos quedarnos con una parte del tesoro cuando lo hayamos encontrado? Bueno, hay una recompensa legal. El 10% del valor total. ¿Y cuánto vale el tesoro? Un montón. 10 millones. Diez millones. Entre 100 por 10 es igual a... Nos tocaría 1 millón. ¿Lo ves? Genial. Está lista para el examen. Pero para mañana debes estar descansada. Así que... Ya te he entendido. Buenas noches. Buenas noches. Ven. ¿Y su investigación? El sello del mercader es de Jacob Musbach. Murió en 1524, víctima de la fiebre. Eso es una pista. ¿Tuvo descendencia? Ya lo he mirado. Es una lástima, pero su último descendiente falleció hace un mes y la herencia ha sido subastada. Qué pena. Bueno, puede que Deisman nos diga más cosas mañana. Yo también me retiro. Que descanse. Buenas noches, señor Blanc. Hemos podido determinar la antigüedad de la madera.
Tenía razón, del siglo XVI. Los números de las fotos se corresponden con los del mapa. Sí, ¿y eso qué significa? No lo sé. Esto podría ser un río o un camino. ¿Y los círculos rojos? Tengo una idea. ¿Viene conmigo? Hasta luego. Mire. Encaja. Buenos días. Me han avisado de que estaban aquí. Sí, y llega en buen momento. Mire esto. Es una antigua ruta comercial. Correcto, que iba de Lübeck a Baviera. Es precisamente la ruta que cogió el mercader. Eso mismo debió de deducir Baird. ¿Pero qué significan las cruces? Nos comentó que Stolberg aprovechaba sus vacaciones para estudiar edificios históricos. Correcto. El mismo que vimos en su piso. Exacto. Mire. ¿Lo ve? Esto podría concordar. Sí, residencias de soberanos, patricios, autoridades y la iglesia. Todos contrarios a la reforma. ¿Cree que el tesoro está en una de esas casas? Creo que Stolberg lo suponía, y el hecho de que encontrara el fragmento del baúl reforzó sus sospechas. ¿Pero qué son estas cruces que están aquí? Pues me parece que los círculos rojos son sitios que Stolberg ya había explorado. Por tanto, hay que concentrarse en estos otros. Y todo eso estaba en su piso. ¿Puedo echarle un vistazo? Claro. Esto es asombroso. Pero los emperadores Tiberio, Augusto, Nerón, ¿qué tienen que ver con la reforma? Y luego estas cifras. Dígame una cosa, ¿hay objetos expuestos de estos emperadores en el museo? Sí, en la colección del museo debe de haber ejemplares de este periodo. ¿Y están numerados en el inventario? Diría que sí. Podemos comprobarlo. Los emperadores romanos están en la última fila, que yo sepa. Sí, dígamelos. Tiberio 21. Tiberio 21. Ya, porque no está. ¿Cómo puede ser? Augusto 47. Augusto. Tampoco. Nerón 667. Nerón 667. Tampoco. César 882. Tito 11. César 882. No están, han desaparecido. ¿Cuánto pueden valer? Uf, no sé, puede que 20 o 30 mil euros. ¿Cómo puede ser? Acabamos de inventariar. ¿Quién lo ha hecho? El señor Bells es el responsable del depósito. Sí, sí, ya voy. Comisaria Blanc. ¿Dónde está su marido, señora Bells? Me estaba duchando. No le he preguntado eso. ¿Por qué le busca? Ah. Hola, señor Bells. Comisaria Blanc. Qué agradable volver a verla. Quisiera hacerle unas preguntas y quiero que me acompañe. Claro, por supuesto. No hacía falta que trajera a todos sus compañeros. Mis compañeros están aquí por otro motivo. ¿Una orden de registro? Exacto. Y puestos a decir, lleva la bragueta abierta. Bien. ¿Cómo puedo ayudarla? Confesando. Esta moneda estaba en la pata de su sofá. Y es propiedad del museo. Robó las monedas y mató a Stolberg porque descubrió sus artimañas. Está bien. Lo de las monedas lo confieso. Pero yo no maté a Stolberg. Tengo una coartada. Ah, ¿y cuál si puede saberse? Estaba solo en casa.
Eso no es verdad. Estaba en el casino. Los empleados me conocen. ¿Y por qué motivo me mintió? Porque no quería parecer sospechoso. Ha puesto grandes sumas. Bien. Pues nos queda su esposa. Antonia no sabía nada de las monedas. Le dije que me había tocado el dinero. Además, estaba con su amiga. Su esposa no estaba en Colonia, sino en Roma, junto a Stolberg, y usted ya lo sabe. Nuestros problemas se han agravado de un tiempo a esta parte. Siempre sospeché que había algo. Pero Stolberg nunca lo habría imaginado. El casino ha corroborado la coartada de Benz, así que no pudo estar en Roma. ¿Hay alguien más implicado en el robo de las monedas? No quiere decirnos a quién se las vendía, lo estoy investigando. Aún así irá a la cárcel. ¿Por qué querría encubrir a otro? ¿Sabe lo que pienso? Que no se trata de los compradores, sino de su mujer, Antonia. Sí, que casualmente estaba enamorada de Stolberg. ¿Y si lo hubieran planeado los dos? El matrimonio aparentemente roto, una historia de amor... ¿Y por qué iban a hacerlo? Porque no iban detrás de las monedas, sino del tesoro. ¿Y qué importan unos años en la trena si lo tienes? Si ellos mataron a Stolberg, el tesoro estaba sumamente cerca. Una cerveza, padre. Gracias, me ha leído el pensamiento. Lúpulo y malta, Dios los proteja. Naturalmente. Elaborada según la ley de pureza. Eso espero. No, no, me ha entendido mal. Me refiero a la ley de pureza. Fue decretada en el siglo XVI. 1516. Exacto. ¿Y quién fue? Guillermo IV. Hay que ver todo lo que llega a saber una camarera bávara. Y Guillermo IV no fue solamente duque de Baviera, sino un enemigo manifiesto de la Reforma. Y en el año 1524... 22. Tienes razón. En 1522 promulgó un decreto que penaba la divulgación de las escrituras luteranas. Era un católico recalcitrante. Podría llamarse así. A ver, ¿qué edificio elegiría si quisiera proteger algo de los iconoclastas? Alguno de Guillermo. Exacto. Y así acotó Stolberg toda la búsqueda, justo con estos edificios. Gracias. Nos ha ayudado mucho. Ha sido un placer. Sí, pero con su permiso, aún siguen siendo demasiados. Pues debía de tener alguna otra pista. Pero si en su escondite no había nada más, ¿dónde está la última pista? La debía de llevar encima cuando fue a ver a Scarpia. Entre sus efectos personales no había nada. Entonces la debe de tener el asesino. A su salud. Blanc. ¿Qué? Voy enseguida. Tienen a los compradores. Perfecto. Ya están todas. No saben el peso que me han quitado de encima. ¿Y Bells es el culpable? Sí, pero está por determinar si operaba solo. ¿Tiene prisa? Sí, una cita. Pero si necesita que me quede... No, no, váyase tranquilo. Gracias por su tiempo. De nada. Hasta pronto. ¿No le interesa saber cómo va la búsqueda del tesoro? Sí, por supuesto. ¿Qué hay de nuevo? Ya estamos muy cerca. Eso me alegra. Manténganme informado. Lo haremos. Adiós. El vendedor era muy colaborador. Nos ha dado una descripción muy precisa del comprador. ¿Os suena de algo? Ya lo creo. Sabía que Bern estaba enamorado de mí. Cuando descubrió que Thomas se había quedado con las monedas, vino a decírmelo. ¿Le hacía chantaje? No. Me pidió que le acompañara a la policía. Entiendo. Como sentía algo por usted, pensaba que su marido era el único implicado. Le dije que abandonaría a Thomas. Le imploré que no se lo dijera a nadie, porque arruinaría también mi reputación. ¿Y qué pasó entonces? ¿La descubrió? Él nunca dudó de mí. En nuestro encuentro, me contó lo del tesoro. Entonces lo sabía. Y quiso quedarse con el tesoro. ¿Y qué pasó en Roma? ¿Le entró pánico de pronto por el correo electrónico? ¿Qué correo? El correo que Stolberg mandó al Vaticano. El que leyó de su ordenador a escondidas. No sé de qué me habla. Se lo juro. Bern estaba muy raro hacía unos días.
Por eso sospechamos que estaba sobre la pista decisiva. Y por eso le convencí de que me llevara con él a Roma. Continúe. Aquella tarde quiso ir a pasear solo. Y yo le seguí. Pero en esa ciudad le perdí la pista. Y cuando volví a verle, estaba en aquel puente. Y le vi caer. ¿Y quién le empujó, señora Belts? No lo sé. No lo pude ver. Tiene que creerme. Me acerqué a él. Pero ya estaba. Señora Belts, ¿qué se llevó del señor Stolberg? ¿Qué se llevó del cuerpo? Confiéselo de una vez. ¿Qué es? Es el legado del mercader Musbach. Un báculo, dos manos. Con toda certeza lo arrancaron de la figura. ¿Una estatua? Es posible. Claro. El niño Jesús es San Cristóbal, el patrón protector de los viajeros y los comerciantes itinerantes. No lo entiendo. Se lo enseñé al profesor Kirchlener y no supo qué era. ¿Al director del museo? ¿Por qué? Thomas y yo sabíamos que era una pista importante, pero no la entendíamos. Señora Belts, ¿qué dijo Kirchlener al respecto? Al principio se emocionó mucho y no paraba de preguntarme de dónde lo había sacado. Entonces le contesté que era un regalo de Bern. ¿Y luego? Nada. Aseguró que no sabía lo que era. Tuvo que reconocerlo al momento. Es su especialidad. Sí, tiene que existir un listado. Bien, Eminencia. Espero su llamada. Muchas gracias. Sí. He vuelto a comprobar la coartada de Kirchlener. Asistió a ese simposio. A mediodía estuvo en esta presentación, pero fue una ponencia de 4 horas en la más completa oscuridad. Y después nadie más le vio. Entonces pudo haberse escabullido. No es que pudiera, lo hizo. No hay billetes reservados de Múnich a Roma, pero pudo haber ido en coche. Son 920 kilómetros. Pues debió de ir muy rápido. He comprobado sus tarjetas de crédito. Mire, un recibo de una gasolinera que está en la autopista hacia Roma. Le dio tiempo. Él ayudaba a Stolberg a buscar el tesoro. Pero entonces vio el email enviado al Vaticano y salió inmediatamente a pararle los pies. Su predisposición. Nos ha estado engañando todo el rato. ¿Y dónde está ahora? Ha desaparecido. Sus colegas no lo encuentran ni en el museo ni en su casa. Hay una orden de búsqueda. Cuando Antonia le mostró el fragmento de San Cristóbal, supo que había encontrado la pista definitiva. Y que allí donde esté la estatua también estará el tesoro. Pues posiblemente esté yendo hacia allí. Sí, pero antes hay que localizar el edificio adecuado. Creo que Guillermo IV mandó esculpir y exponer San Cristóbal como testimonio de su fe. Para acordonar la zona necesitaría cientos de efectivos en el caso de que esté allí. En el Vaticano hay listas enteras de estos objetos de devoción. El cardenal Scarpia me informará en cuanto sepa algo. ¿Diga? Padre Castel. Eminencia. En efecto, hay innumerables exposiciones de ofrendas devotas en Baviera. Tenemos copias de ellas en la Biblioteca del Vaticano y los originales están en el Archivo Nacional Bávaro. Kirchlener estuvo en el Archivo Nacional hace una hora consultando unas listas. Bien, gracias. Entiendo. Gracias, Eminencia. Hay que ir al Archivo Nacional. Ya no. Kirchlener estuvo allí hace una hora consultando unos listados y ha desaparecido con los documentos. Da igual, en el Vaticano hay una copia. Control, aquí Charlie Foxtrot. Adelante, le recibo. Charlie Foxtrot, listo para despegar. Eminencia. Bienvenidos. Gracias. He pedido que buscaran las listas. El problema es que no están ordenadas ni cronológicamente ni por objetos. Pues tenemos el mismo problema que Kirchlener, con la diferencia de que nosotros somos tres.
comisaria Blanc. Bravo. A trabajar. Padre Castel. No, mire, tiene un hacha en la mano. Es San Bonifacio. Es verdad. ¿Ha encontrado algo? Expuesto en una mansión rural de Guillermo IV, uno de nuestros edificios. Guillermo IV sentía debilidad por el arquitecto italiano Alessandro Pasqualini. Pasqualini. La iglesia posee casi todos sus planos. Por supuesto. ¿Lo ve? Aquí. Mire, el oratorio está en la planta subterránea y lo mejor es que muy cerca hay un aeropuerto. Pues en marcha. ¿Viene con nosotros? Solo si usted me lo permite. Eminencia, es un honor. En el bosque hay un coche escondido a nombre de Albert Kicklener. Entonces siguen al edificio. Sí. Pues entremos. Sígame, Eminencia. Usted detenido por el asesinato de Bernd Stolberg. No fue intencionado. No fue un asesinato. Tropezó, fue un accidente. ¿Un accidente? Le pegó y lo estranguló. Sí, para hacerlo entrar en razón. Todos estos años buscando el tesoro. Es nuestro, ¿entiende? Y él quería regalarlo a la iglesia. Por favor, deje que lo vea al menos una vez, por favor. Llévenselo. Eminencia, es San Cristóbal. Significa que vamos bien encaminados. El tesoro debe de estar por aquí. Aquí hay una entrada. Aquí hay algo. ¿Lo ve? Había una puerta. Está hueco.
Bien. El tesoro del mercader existe. Acérquese, Eminencia. Venga, aquí. ¿Qué es eso? ¿Sal? Sí, nos... nos ha tomado el pelo. ¿Quién? El mercader Musbach. Por supuesto. La sal en el siglo XVI era un bien muy preciado, por el que el soberano exigía unos elevados impuestos. Musbach se benefició del movimiento iconoclasta y contó al puesto de control que transportaba tesoros rescatados de la iglesia. ¿Entonces era contrabandista? Bueno, no necesariamente un contrabandista, pero... Defraudaba al fisco. Sí, eso es, fraude fiscal. Pero al morir antes de tiempo no pudo recoger su sal. ¿Y de ahí surgió esta leyenda? No entiendo qué les parece tan divertido. Padre Castel, aguara así una leyenda tan salada. Bueno, Lisa también estará decepcionada. Vamos, sal.